Me gustaría dar un último elemento que es contundente para desbaratar el caso, Jesús, que tal vez la gente no lo recuerde. Pero yo en el 2014 pude descubrir que el señor Hugo Alberto tenía varias actas de nacimiento. Una de ellas tenía solo los apellidos de su madre, Hugo Alberto Miranda Torres, y después, 7 años después de que nació, fue registrado con el nombre, con el apellido del señor Enrique Wallace Miranda. Hace un par de años se dio a conocer que Hugo Alberto Wallace no es el hijo biológico de Enrique Wallace, sino es el hijo biológico que la señora Isabel Miranda había procreado con un primo suyo. El tema no es un tema de asuntos personales ni de nada por el estilo. El tema es crucial y fundamental porque en medio de todos los testimonios obtenidos bajo tortura, la única prueba pericial que sostiene infamemente este caso es una pequeñísima gota de sangre que habría sido encontrada 7 meses después del supuesto crimen. Es decir, ¿recordás que te dije que llegaron las autoridades, inspeccionaron, metieron luminol, buscaron hasta por debajo del tapete, no encontraron ninguna prueba de ADN, cabellos, pestañas, saliva, huellas, cualquier cosa que pudiera decir que Hugo Alberto estuvo en ese departamento? Y después, cuando el departamento queda vacío y una persona relacionada con la señora Miranda renta el departamento, después de esto es que aparece una supuesta milagrosa gota de sangre. Va el Ministerio Público, va el médico forense, toma la gota de sangre, le hace un análisis biológico de ADN, tanto al señor Enrique Wallace, quien se supone era el padre biológico, y la señora Isabel Miranda de Wallace. Y resulta que sí, que el ADN de esa gota de sangre corresponde a ellos, solo que no es de hombre, es de mujer. La señora Isabel Miranda presiona, manipula al Ministerio Público a través de la PGR que se equivocó en el cromosoma y que en realidad es un hombre. Así es como se sigue sustentando el caso hasta que finalmente, hace un par de años, sale a la luz este verdadero padre biológico y dice, es que Hugo Alberto no es Hugo Alberto del señor Wallace, Hugo Alberto es hijo mío.